Okay. Bueno, amigos, pues por aquí andamos haciendo otro video aquí para ustedes. No habían subido ningún video reciente porque Max era mi perro, un pastor alemán con husky mistiado, y precisamente en esta parte de aquí el último video que hice con él, lo hice hasta aquí llegó. De aquí nos regresamos para la casa. No lo tengo, se me murió. No sé qué le pasó, se me murió de repente. Este Rocky ya lo había presentado en un video. Que fuimos a bañar a un río allá. Con Max y él. Más que Rocky, como está pequeñito, se cansa. Se cansa pronto. Y por eso casi no lo saco mucho a... O sea, muy lejos de la casa, a caminar. Y... por eso sacaba a Max, porque era el más grande. Max, mucha energía, me traía casi a la carrera, donde quiera que andaban por acá. Le gustaba mucho caminar. Muy, muy, muy atlético el muchacho. Desafortunadamente, como les digo, no sé qué pasó, que se me amaneció muerto. Es como se acostó a dormir. Así amaneció. Y pues no sé exactamente qué le pasó. Posiblemente un ataque al corazón, dicen que le puede pasar, pero la verdad no sé, no se va a saber, porque así amaneció y ya pues lo sepulté. Ahí, como pueden ustedes ver el video antes que este, ahí cuando amanece muerto, y lo excavamos el pozo y lo enterramos. No lo quisimos tirar porque es muy triste tirar un animal que uno quiere, pero bueno, la vida sigue. Y pues estos animalitos también les gusta caminar, aunque como les digo, no muy lejos, pero pues bueno, aquí lo traigo. Esta es la primera caminada de Rocky lejos de la casa, como cerca de 2 millas de mi casa. Si ustedes chequean el video donde andamos con Max caminando aquí por la carretera, y hasta ahí llegamos, hasta donde está el sembradío así, de ahí nos regresamos para atrás. Y ahora pues venimos con Rocky después de varias semanas de no, pues de tristeza, ¿no? De porque nos falta Max, pues decidimos continuar con los videos. Y pues ahora, por ahorita, por el momento, no empezamos a reemplazar a Max. Así es que vamos a tener, Rocky me va a estar acompañando en algunos de los videos de aquí para adelante. Así es que, mis amigos, pues ya no van a ver a Max. No sé si cambiarle el nombre al canal, y quitar el nombre de Max, o dejarlo por memoria a él. Pero pues, por ahorita, Rocky es el que me va a andar acompañando aquí en algunos de mis videos donde lo pueda llevar. Y pues, ojalá les guste el video, amigos. Se suscriban, les den su like, por favor, para que nos den ánimo. Si tienen mascotas, les gusta caminar con sus mascotas y eso, es muy bonito caminar y estar haciendo para acá al aire libre. Mire, acá hay árboles muy verdes. Entonces, ¿no quieres agua, Roque? Roque, Roque, agua, ven, mira, agua, agua, toma agua. ¿No quieres? Ahí hay agua, mira. Toma, toma agüita. ¿No tiene, o no tiene sed, Rocky? ¿Eh? ¿No tiene sed? Bueno, me parece que no tiene sed. Bueno, les decía, si a ustedes les gusta, tienen sus mascotas, cuídenlas mucho, porque se les llega a querer. Se les llega a querer mucho. Y pues, le da uno mucha tristeza perder un animalito que uno quiere tanto. Mi perrito tenía apenas 9 meses, todavía no tenía ni siquiera el año. Todavía estaba hasta creciendo todavía. Pues afortunadamente, pues, la muerte le llegó, y pues sin saber más que nada el motivo.
Como que si quieres tomar, como que no quieres tomar, bro. Que no tengas miedo, es agüita, toma. Así es que, pues les digo, como les digo, amigos, por aquí andamos. Sí, les gusta andar en el campo, miren qué bonito. Ahorita ya que empezó, ahorita estamos en la primavera ya. Ya empezó la primavera. Y pues ahorita ya vienen las flores, ya los árboles están vistiendo, miren, de hoja de nuevo. Vamos a ir un poquito más allá de donde llegamos con Max la última vez, para pues, tener un recuerdo de que pasamos de donde él llegó. ¿Cansado? Este es un misteado de Chihuahua. No salió Chihuahua, pero salió más al papá. Pero está muy bonito también. Muy juguetón también. Muy tranquilo, muy bueno con los niños también. Y muy mión, mira, cochino, Rocky. Donde quiera viene dejando sus marcas también ahí por el camino. Ustedes pueden ver aquí, estamos ya en un rancho por acá. Retiradito. Y Rocky se cansa. Ya viene medio cansado, Voy a tener que yo llevarlo un ratito en brazos. Para que descanse un ratito. Ojalá me sigan apoyando, sigan suscribiendo al canal. Y tu cochino otra vez, Rocky. ¿Ya andas cansadito, ¿verdad, Rocky? Rocky. ¿Ya nos vamos para la casa? Que vienes con la lengua de fuera. ¿Te abrazo, Rocky? ¿Te abrazo? Rocky. ¿Te abrazo? ¿Sí? ¿Te abrazo? ¿Sí? Vente pues. Y aquí vamos a Roque, miren. Lo llevamos en el hombro porque ya va cansado el muchacho. Vamos a dejar que descanse un ratito. Un cuartito de milla, una media milla. Y ya lo bajo de nuevo para que siga. Ahorita va a gusto, pero pues un ratito más y lo bajamos para que siga ejercitando sus piecitos. Así que no se vayan, continuamos. Ya nos regresamos, ya vamos para el pueblo. Ahora ya Rocky ya se animó otra vez, ya lo bajé de donde lo llevaba en el hombro, ya descansó un poquito y ahora sí ya me lleva jalando, como ya va para la casa, ya ahora sí va, me lleva casi arrastrando también. Así es que, amigos, espero les haya gustado este video, compártelo por ahí para que lleguemos a más personas que miren esta clase de videos, de animales, de paisajes. Como digo, este canal es de puro entretenimiento, pura familia. Muchísimas gracias. Y pues, nos vemos en el próximo video. Ánimo, Rocky.